combatiente ten valor. Democracia que supere dictaduras tan absurdas y burdas que no me duela respirar. Un país tolerante en que tú puedas expresar y escoger tu futuro. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social. Democracia ni justicia, el poder es mi voz. Nosotros estamos hoy en un día histórico, señores. Es un día histórico porque hemos firmado el compromiso firme, la partida de nacimiento de la coalición nacional. Y estamos diciendo a todos aquellos que aún no han firmado esta proclama y esta declaración que hemos firmado el día de hoy, que las puertas están abiertas para todos sin ningún distingo, y el que se excluya lo hará por su propia decisión. Nosotros estamos con las puertas abiertas y los esperamos con los brazos abiertos, porque en este momento la orden del día, lo que la patria nos pide, es unidad traducida en esta coalición nacional. Creo que hoy inicia una nueva etapa y creo que es importante que todos los nicaragüenses nos demos un voto de confianza entre nosotros mismos. Sé que para algunos
y la inmensa mayoría está bien lo que estamos haciendo el día de hoy. Tal vez algunos otros no lo mirarán bien. Pero solo quiero decirle que el movimiento campesino ha sido autónomo y será autónomo. Tomará sus decisiones. Y en este momento, en esta nueva etapa, vamos a trabajar en conjunto con todos los aquí firmantes para que las reglas claras en esta gran coalición sean para beneficio de ese pueblo sufrido, para que podamos encontrar la justicia y la democracia en este país tan sufrido. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, hermanos, hermanas. Hoy vamos a firmar el Partido Liberal Constitucionalista PLC. Ser parte de la coalición nacional por el clamor de la estructura partidaria y por el clamor del pueblo de Nicaragua. Estamos convencidos de que vamos a apoyar la construcción de esta coalición. Y por eso, desde un principio, estamos presentes para ver los vaivenes y las reglas del juego claras. E independientemente, en la vida no todo es fácil. No todo va a ser, sí, estamos de acuerdo. En la vida, recordemos que ni los dedos de la mano son iguales. Tenemos el derecho de disentir porque estamos luchando por una verdadera democracia. Y por eso estamos aquí con la plena seguridad, la fe y la esperanza en que en consenso vendrán fuertes discusiones, pero estamos conscientes ante el pueblo de Nicaragua que la unidad primero, porque unidos ganamos. Oficiales de la Policía de Nicaragua mantienen rodeada la residencia del presentador de televisión Jaime Arellano, a quien no le permiten salir desde el pasado jueves, día en que junto al opositor Dolores Blandino convocó a una marcha contra el gobierno. Este lunes únicamente permitieron el ingreso de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, quienes conversaron unos minutos con Arellano. No sé si creen ellos que teniéndome aquí casa por cárcel o secuestrado, ¿van a impedirlo? No se va a impedir, porque esta no es una marcha ni por Jaime Arellano ni por los blandinos, esta es una marcha por la liberación de los presos políticos. Jaime señaló que las amenazas en su contra no han cesado. Yo hago responsable a Ortega, a la primera dama y a la policía de lo que suceda aquí en mi casa, lo que me suceda a mí. Los representantes de la Comisión Permanente de Derechos Humanos intentaron conversar con los oficiales de la policía para conocer los motivos de su presencia en el lugar. ¿Tienen alguna orden de captura? ¿Tienen alguna orden de vigilancia contra el periodista Jaime Arellano? Marcos Carmona, director de esta organización no gubernamental, manifestó que al igual que Jaime, más de 20 opositores han sido víctimas de acoso por parte de oficiales de la fuerza pública. Esto definitivamente es un abuso de este gobierno y lamentamos mucho que esta policía que hoy tenemos, que en vez de estar al servicio del pueblo, esté al servicio de un gobierno dictatorial. La Voz de América solicitó una entrevista con las autoridades de la Policía Nacional sobre las acciones contra el presentador Jaime Arellano. Sin embargo, al cierre de este informe no tuvo respuesta. Desde Managua, Donaldo Hernández de La Voz de América para 100% Noticias.
La policía desplegó sus fuerzas en diferentes departamentos del país para asediar a casas de opositores al gobierno y excarcelados políticos. Una a una, las víctimas de asedio dieron a conocer la situación de riesgo que enfrentaban, entre ellas las exerreas políticas Neyma Hernández, Ivania Álvarez y Yader Parajón, en Tipitapa. En Managua, Jaime Arellano denunció que el asedio policial inició el fin de semana en su casa en Villa Fontana y continuó este lunes, al igual que en la casa del empresario Lolo Blandino y su familia. También en la capital, la casa del profesor Ricardo Baltodano fue rodeada por oficiales, la vivienda del expreso político Alan Gómez, la del doctor José Luis Borges de la Unidad Médica Nicaragüense y Yudelia Burto, Mirna Blandón, entre otros. En el departamento de León sufre asedio el doctor José Palé, miembro de la Alianza Cívica, la doctora María Eugenia Alonso, familiares del líder estudiantil Byron Corea Estrada y Sergio Midense. El reporte de asedio llegó también desde Masaya en la vivienda de Fernando Brenes, recién llegado al país tras un exilio forzado. Por su parte, Castalia Zapata, la periodista de Canal 12 que fue vapuleada por policías cuando cubría un piquete express, denunció que un supuesto encuestador con botas militares la buscaba a eso de las 5 de la tarde de ayer domingo. Darío Noticias. ¡Exige justicia! La Catedral Metropolitana de Managua fue escenario de la homilía para honrar la memoria de al menos 325 ciudadanos nicaragüenses muertos en la represión desatada por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo a partir de abril del año 2018. La Asociación Madres de Abril, a 22 meses de la cruel represión gubernamental, recordó a las víctimas fatales e hizo un llamado al gobierno sandinista a atender las recomendaciones de organismos internacionales para solucionar la crisis nicaragüense. Estamos aquí hoy en esta misa en memoria, para conmemorar pues la memoria de nuestros hijos, nuestros seres queridos, y también como ama. Estamos también exigiendo justicia, verdad, justicia, con garantías de no repetición, y exigiéndole al gobierno que respete nuestros derechos y pidiéndole también que respete las peticiones del GA, que respete a la ONU, que respete la OEA. Los organismos internacionales tienen que estar aquí. Hacemos un llamado a los organismos internacionales que ellos tienen que venir aquí, porque aquí nada está normal. Nosotras, las madres, familiares, como hermanos, primos, tíos, no tenemos derecho a nada. ¡Acompáñenos! ¡Exige justicia! ¡Exige justicia! Darío Noticias. Se hizo una exposición exhaustiva, se entregaron varios reportes, se entregó un reporte de la situación del campesinado, situación de las comunidades indígenas. Brooklyn Rivera, de parte de Yátama, hizo una excelente exposición de la situación que están viviendo las comunidades Misquitas y Mayagnas, lo cual es una situación que preocupa de manera particular también al Parlamento Europeo. Pues decirles que aquí seguimos siempre en la lucha, ¿verdad?, denunciando las violaciones de derechos humanos que el régimen continúa haciendo, como son los asesinatos de manera selectiva, y también pidiendo el clamor a la comunidad internacional que puedan hacer algo por nosotros. Sabemos que nuestros hermanos presos políticos continúan todavía en las mazmorras siendo torturados, como también la persecución en el campo, los asesinatos de manera selectiva, y también nuestros hermanos en el exilio que sufren a diario por la crisis humanitaria. Así que hemos agradecido, ¿verdad?, que algunos de nosotros hemos sido escarcelados por prácticamente una presión diplomática que ellos han realizado, y ahora pues esperamos que se castiguen a los violadores de derechos humanos. Hemos insistido en el tema de las sanciones, sin duda, para presionar al régimen para que libere a nuestros hermanos secuestrados políticos, para que cumpla con los acuerdos alcanzados en el pasado 27 y 29 de marzo del año pasado.
Nicaragua nuevamente ha sido incluida en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional, que es donde se ubican a los países no confiables o son potencialmente señalados de lavado de dinero. Según el presidente del Consejo Superior de la empresa privada COSEP, dijo en su cuenta de Twitter que esto es otro resultado negativo para el país y que habíamos logrado salir de esta lista en el año 2015. Esto representa mayores costos y requisitos financieros y menos inversión. Suiza ha salido al paso para aclarar que seguirá cooperando con Nicaragua hasta finales del 2020, tras trascender una propuesta del Consejo Federal de ese país europeo, en la que se menciona que la política de cooperación para el periodo 2021-2024 que administra la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE se ha centrado en otras regiones del mundo. En América Latina, esta priorización geográfica implicaría que la cooperación bilateral se retiraría de manera gradual y los responsables de Bolivia, Cuba, Haití, Honduras y Nicaragua hacia finales del 2024. Otros instrumentos de política exterior como la ayuda humanitaria o la cooperación con instituciones internacionales podrían seguir utilizándose, informó la oficina de COSUDE en Managua. Les informó Héctor Rosales. Victoria de